Hola, ¿cómo estás? Este es un arranque de Chevrolet Aveo. Ya previamente lo lavé, por supuesto lo desmonté, lo lavé y los tornillos están bien. Entonces, vamos a proceder a desarmarlo para cambiar la carbonera y luego volver a armar para efectos del video. Estos tornillos pequeños son los que sujetan la carbonera. Bueno, aquí ya podemos sacar esto completo. Y ahora vamos a secarlo. Wow, ahí el carbón que hasta se ha desaparecido. Sé si lo logro ver ahí. Y los demás. Muy, muy desgastado. Qué fiel es el AVEO. Bueno, se trancó. No quiso prender más. Bueno, ahora vamos a proceder a quitar el automático para sacar el bendix y eso. Y ponerle grasa. Para hacer estos trabajos tiene que gustarte. Tiene que tener paciencia. Que tener memoria para acordarte cómo van las cosas. Porque después luego uno las desarma y ya no sabe cómo van. Es bueno tomar fotos también o hacer videos. Bueno, esta grasa también está nueva, hace poco tiempo se le había hecho mantenimiento. Pero poner un poquito más y ya. Y hay gente que dice que no gusta ponerle mucho. No lo sé, ¿qué opinan ustedes? Tengo un poquito de grasa que se lo fue a comprar un vecino, se la dejo. ¿Qué grasa le digo, Marco? Ahí en la parte del medio va la bocina, entonces el otro es ahí en el libro de allá. Que me dice que no se llega a la grasa. Esta bocina estaba indagando, me dice que no se le cambia, que ahora no se le cambia la bocina. Entonces no sé. Voy a armarlo así. Ya esto ha sido lavado también. Lo voy a armar así. A ver cómo funciona. Porque pues, les digo, me dicen que las bocinas no se le cambian. Porque yo en alguna parte he visto que la venden. Tengo que volver a revisar. Vamos a lo mejor.
hacerle cambiar lo que va a querer y hacer la prueba, a ver si funciona bien. Si no funciona bien, tendré que cambiarle las bocinas. Y además, que sea automático. Bueno, ahora le voy a dejar el mismo automático. Esto, yo no sé si esto lleva grasa aquí, pero esto se mueve. Entonces, esto lo voy a colocar un poquito de grasa. No sé si lleva, ustedes que son entendidos y saben, díganme en los comentarios si el automático lleva gas. Bueno, se las aprendí, las automático, las aquí, las acá. Creo que eso es todo. Y ahora vamos. Bueno, como les dije, vamos a proceder a armar. Esta parte es un poco complicada porque no tiende a confundirse en que es la camisita. Lo voy a colocar así. Con la parte plana hacia abajo porque ahí es donde va a enganchar el automático. Entonces, si él va a enganchar aquí, a ver si se puede ver aquí un momento, una cosa así acá. Si él va a enganchar aquí, lo lógico es que enganche así. Para que todo lo mueva. Porque si lo colocamos así, va a resbalar. La mejor posición de colocar eso. Entonces, otra vez, con esta parte, la parte plana, a ver, lo así. Esta parte está como funcionando. Y por favor, piecita es la que va a empujar su detalle también para que se mantenga su dedo. Y ahora, esta parte es la que va a hacer aquí. Yo veo a través de metal, he visto unos videos por ahí que son de goma y traen otras cositas. Este trae solo eso. Por aquí dice una marquita. Parte de la y por este lado. Ahí va. Vamos. Todo esto está puesto, hay que tener cuatro más. Gracias por tu cómodo para que se pueda ver en la cámara. Trae una cosita aquí para que mantenga los carbones y sea de fácil instalación. No es como los arranques antiguos que tenías que ingeniártela, buscar una manera, si no tenías una herramienta para colocar los carbones en tu sitio. Vamos a ver.
Negativo aquí, positivo aquí.